Buenos días y bueno, listos para empezar la mañana con este tema, ¿no? Bueno, les platico un poquito del... a ver, si quieres... Bueno, les voy platicando. Pertenezco a dos organizaciones, Tijuana Calidad de Vida y un observatorio urbano. Tijuana Calidad de Vida, de entrada... Bueno, Tijuana Calidad de Vida nace por ahí del 2007 como una inquietud de varios compañeros que pues pretendíamos en aquel entonces dejar de quejarnos y empezar a incidir con nuestro trabajo y en nuestra profesión en tratar de abonarle a cuestiones positivas y acciones, sobre todo, no a nada más el tener ideas y pensamos que Tijuana podría ser mejor de tal o cual manera. Y bueno, al final de cuentas conformamos esta organización que se llama Tijuana Calidad de Vida, buscando calidad de vida, sobre todo urbana. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos del poder transitar nuestra ciudad, ya sea de la casa, al trabajo, a la escuela, o a un lugar de esparcimiento, o simplemente el vivir la ciudad de una manera que sea segura, que sea agradable, y que lo podamos disfrutar como ciudadanos en ahora sí que no importa el estrato en el que estés, simplemente el poder vivir una calidad de vida al transitar la ciudad. Y bueno, el trabajo que hemos venido haciendo con Tijuana Calidad de Vida nos llevó a ver qué tan importante es tener conocimiento de la ciudad y manejar datos. Ya sea como sociedad civil, ya sea como gobierno, todos necesitamos saber y medir dónde estamos, hacia dónde vamos y vamos a poder tener mejores resultados. De ahí viene que en 2014 iniciamos el proyecto de Observatorio Urbano, que nos permite estar generando datos en las acciones que hacemos en la ciudad y bueno, sobre todo no es tanto generar sino recopilar, porque hay mucha información que está en las instituciones, ya sea de gobierno, ya sea de iniciativa privada o la misma sociedad civil, y a veces está escondida, no se utiliza y se terminan tomando decisiones en base a, ahora sí que a feeling, en lugar de tener una base técnica donde te pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Y bueno, prácticamente aquí pues les pongo la imagen de queremos ciudades vivibles y sustentables. Al final de cuentas nos hemos enfocado en una gama de proyectos muy diversa, porque pensamos que ser ciudad tiene que ser pues a través de muchas disciplinas y de ahí nos hemos venido desarrollando pues en algunos proyectos que han sido emblemáticos para nosotros. El Centro de Composteo Urbano es un proyecto que, si bien estamos trabajando en transformar residuos orgánicos para alimentar nuestros suelos y tener, bueno, pues una tierra, en este caso en Tijuana, que pueda no ser tan erosionada, el buscar limpiar toda esa contaminación que provocamos al suelo a través de los mismos residuos. Y se preguntaban, bueno, ¿cómo fuimos a dar a estos temas? Fue trabajando los temas de participación ciudadana y de incidir en cambiar estos espacios en la comunidad. Nos dimos cuenta de que, bueno, si no tienes un entorno saludable, limpio, pues difícilmente se van a generar estas cuestiones positivas y estos cambios. Y así empezamos a hacer estos ejercicios comunitarios de prácticas de separación, primero de lo reciclable, y terminamos trabajando con los residuos orgánicos porque resultan ser el 40% del residuo que producimos urbano, y pues prácticamente lo puedes empezar a transformar desde tu casa, y bueno, este proyecto lo intenta llevar a una escala urbana. Y pues este proyecto ha sido emblemático, nos ha hecho trabajar con el gobierno y bueno, hemos visto todas estas trabas que en un momento dado se pueden dar en los gobiernos para empujar proyectos positivos. Igual estamos empujando la participación ciudadana en la planeación de la ciudad. Al trabajar este tema, como les comentaba, nos empuja a trabajar con instituciones gubernamentales y de ahí ya viene la inquietud de qué tan difícil en el camino se vuelve el que
ya vamos al tema, ¿no? El que no haya información, el que no haya transparencia en los procesos, en que, y cómo va esto dificultando las acciones, ya sea a veces de iniciativa privada o a veces de sociedad civil. El brinco que dimos de empezar a trabajar proyectos en campo, a empezar a promover el tema de la transparencia, de la apertura de información y de involucrarnos un poco más en lo que es la legislación, en este caso, legislación en materia de transparencia. Si bien en el camino nos hemos dado cuenta que podemos querer transformar la ciudad, y un abogado que nos dio una capacitación de legislación urbana nos dijo, bueno, ustedes pueden ser 10,000 si quieren, pero si ninguno de ustedes conoce la legislación y puede empujar a que haya verdaderos cambios en cómo se están manejando las cosas, pues no, tal vez no se van a lograr los cambios. Y con que uno de ustedes empiece a conocer las leyes y pueda ver de qué manera las pueden aplicar, los resultados van a ser un poquito más positivos, ¿no? El año pasado, precisamente en noviembre del año pasado, estuvimos trabajando unas consultas en los 5 estados, en los 5 municipios en el estado de Baja California, tratando de involucrar a la gente y hacer de su conocimiento estos cambios en la ley de transparencia, porque las leyes no tienen uñas, bueno, digamos, están ahí, están muy bien redactadas, pero no hay manera de exigirle, en este caso, a los gobiernos que nos den esta transparencia. Y bueno, la ley federal, que recientemente también cambió el año pasado, ya empieza a tener estas sanciones y a poder empezar a poner un poco más de presión, y ya empieza a tener más uñitas y dientes. Y bueno, de aquí viene el empujar que Baja California pusiera su legislación al día. Como verán, varios grupos, ha sido una dinámica muy interesante porque empezamos a trabajar con grupos que no estaban en temas de medio ambiente, que no estaban en temas urbanos, y se empieza a tener una visión más amplia de lo que es los problemas de la ciudad y que todos ocupamos transparencia al final de cuentas. En todos los temas creo que adolecemos de falta de información, falta de respuestas y falta de claridad en por qué no están sucediendo las cosas. Y de aquí, bueno, pues me gustó mucho cómo abordaron un poco la introducción del tema en cuanto a que es transparencia o no, nada más en el trabajo, es transparencia en las personas. Cuando somos claros, generamos confianza, ya sea como personas o ya sea como el trabajo que ofrecemos. Cuando se puede ver el frente, el tras, el medio, puedes tener una mejor película de lo que está sucediendo, y obviamente vas a tener más confianza, ya sea en la persona que está trabajando para ti o la institución que te está ofreciendo un servicio o la empresa que te ofrece un producto. Entonces, ¿qué tan importante es llevar esto? Pues viene de los principios y de los valores. Entonces, cuando trabajamos en la comunidad te das cuenta que bueno, a lo mejor pues todas estas problemáticas que tenemos en la ciudad traen un trasfondo también de principios y valores que al final de cuentas desembocan en que una persona y las instituciones y las empresas y los grupos al final de cuentas están formados por personas. Si las personas aprendemos a qué tan valioso es esta transparencia, pues creo que podemos ir hacia un mejor camino, ¿no? Entonces, y buscamos obviamente transparencia en todas nuestras instituciones de gobierno, y el aprovechar este foro para compartirles un poco del trabajo que últimamente hemos estado haciendo dentro del tema de transparencia, tratando de incidir en una política pública ya local. Pues aquí ya les empiezo a compartir que el país de México empezó a colaborar en un esfuerzo internacional para atacar estas cuestiones de corrupción. Por aquí, bueno, a lo mejor está un poco pequeño el dato, pero al final de cuentas son datos que nos dicen en dónde estamos y qué tan corruptos somos. ¿De dónde viene la corrupción? Bueno, pues de que no hay transparencia, de que se hacen cosas en lo oscurito. Y al final de cuentas, México se une a esta iniciativa internacional que es Gobiernos Abiertos. Es una alianza por gobiernos abiertos. El año pasado, México lideró
esta alianza. Y bueno, este año la está liderando Francia. Ya hay ahorita alrededor de 70 países inscritos en esta alianza. Y todos van en este sentido de aperturar a los gobiernos. Obviamente esto es un compromiso internacional, como muchos que adquirimos. Y viene después el afinar estas políticas a nivel nacional que ya tenemos una ley de transparencia y de acceso a la información que está muy bien alineada a estos objetivos que se plantean en la alianza. Y bueno, lo que estamos intentando es bajar estos objetivos de manera local. Entonces, bueno, ¿qué es gobierno abierto? El gobierno abierto va a hacer que los ciudadanos estén en el centro, que haya más apertura en cuanto a que se le escuche, a que pueda realmente participar en crear estos espacios donde la comunidad pueda ser escuchada. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es un gobierno abierto, pues comparte información, comparte conocimiento, te hace parte de él. Y si bien todos seguramente conocemos estas consultas públicas que se tienen que cumplir cuando se hace alguna intervención en la ciudad, donde ya prácticamente está acostumbrado el gobierno a decirnos lo que va a hacer. Difícilmente el verdadero proceso de participación que debería de darse cuando diagnosticas, cuando participas en la formulación de propuestas, en la implementación y posteriormente en la evaluación, pues difícilmente se da. Entonces aquí estamos empujando para que se trate de hacer el ejercicio en los municipios de Baja California donde se practique este concepto. O sea, que no sea una terminología, sino que verdaderamente lo empecemos a practicar desde nuestra delegación, en donde vivimos, que nos puedan a aperturar estos espacios, que verdaderamente seamos escuchados y que podamos participar y ser tomados en cuenta. También parte de lo que promueve Gobierno Abierto son las tecnologías, o sea, el manejar datos abiertos y software que sea abierto, porque lo que quieres hacer es pues accesible la información a cuanta más gente pueda ahora sí que pues utilizarlo. La cosa aquí también del tema de un gobierno abierto es que necesitamos participación de la ciudadanía. Bueno, y aquí esa era la última lámina de alguno de los temas que trata de gobierno abierto, que se antepone el interés social de grupos particulares, que eso lo vemos pues constantemente, ¿no? Cómo los intereses de ciertos grupos pues se ven estas tendencias y lo que quiere la comunidad pues queda hecho a un lado, ¿no? Y bueno, al final de cuentas lo que queremos es transparencia para poder ver las cosas, ser verdaderamente consultados y verdaderamente colaborar, ¿no? No nada más que seamos esta pantalla a la que se le enseñan las cosas y no participa. Y bueno, aquí lo que mostramos es que al final de cuentas es buscar una política pública donde haya participación y que sea de una manera innovadora. Con todas estas cuestiones de las redes sociales, de la tecnología de la información, hay muchas maneras de empezar a aperturar a los gobiernos. Este es un planteamiento que viene de la iniciativa de Open Governments, entonces está tratando de llevar a todos los diferentes países y obviamente cada país pues lo va bajando a su localidad. ¿Y cómo vamos aquí en Baja California? Prácticamente quien está llevando la iniciativa de manera local es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, a través de ellos, en cada estado se está empujando la creación de secretariados técnicos tripartitas. Los secretariados técnicos se conforman sociedad civil, gobierno y pues el órgano garante, que es quien, en este caso el Instituto de Transparencia de Baja California, que es quien va a hacer que se aplique esta ley a todos los que les corresponda responder a que existe esta transparencia, ¿no? Cada secretariado técnico de cada estado debe contar con un plan de acción local y obviamente pues después llevarlo a la ejecución y al seguimiento. Entonces aquí en Baja California, sociedad civil con el órgano garante que es el Instituto de Transparencia y
invitando a representaciones del gobierno, y en este caso también el Congreso se ha sumado, ya está conformado y ha venido trabajando en... Bueno, aquí venían las funciones que tiene el secretariado, que prácticamente es generar estos compromisos, darle seguimiento. Y bueno, lo que queremos lograr ahorita es tener un plan local aquí en Baja California. Los compromisos que de entrada estamos planteando, cada estado escoge las temáticas en las que va a querer trabajar este tema de transparencia. En este caso, bueno, y el primer tema lo está trabajando nuestra organización dentro del Secretariado Técnico, que es Gobernanza Ambiental, precisamente por el trabajo que hemos venido haciendo en medio ambiente y en las cuestiones urbanas de la ciudad. Y aquí hay, bueno, hay un champion, ¿no?, para cada temática en la sociedad civil, y estamos tratando de invitar a más gente a participar en estos temas. Tenemos pobreza y equidad, la sociedad civil también tiene que ser transparente, o sea, no nada más estamos pidiendo gobiernos transparentes, estamos pidiendo también sociedad civil transparente. Y bueno, viene la parte del Congreso abierto, que de ahí se deriva toda esta cuestión de Parlamento abierto, que es que participemos activamente en las decisiones de las leyes que nos van a regir, ya sea de manera local con nuestro cabildo, o de manera estatal con nuestro Congreso, o bueno, pues con el Congreso Federal. Y cómo empezar a entender estas estructuras. Parte del trabajo que hacemos en el Secretariado Técnico, pues es generar esta capacitación de ir a las comunidades y enseñarles, que entiendan cómo funcionan los gobiernos y cómo es tan importante entender la legislación para empezar a incidir, no nada más de quejarnos, sino de también plantear propuestas. Lo que es Cabildo Abierto va enlazado con esto de Congreso Abierto. En Cabildo Abierto hay un ejercicio que en Ciudad Juárez empezó como regidor 18 o regidor 19. Bueno, la idea es que el ciudadano se vuelve el siguiente regidor y estás participando a través de una plataforma en todas estas iniciativas que hay para tu localidad. Y que estas juntas de gobierno, donde se votan las leyes que se van a implementar, pues que no nada más sean números, ¿no? Que porque ¿quién no ha escuchado una sesión donde el caso tal, 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 y únicamente son números y letras, y la ciudadanía no se entera de lo que se está votando y de lo que se va a implementar en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a empujar cabildos que realmente nos notifiquen en qué comisiones se está trabajando, qué temáticas se están tratando y qué cambios vienen al implementarse estos cambios en la ley? Y obviamente pues el tema de derechos humanos, ¿no? Aquí pues se intenta que todos estos compromisos cumplan con esta metodología SMART, que sean específicos, medibles, que se puedan ejecutar, que sean relevantes y que se puedan cumplir en un periodo de tiempo, ¿no? Próximamente tenemos en el mes de noviembre esta consulta para ir armando este plan de acción con las temáticas que les comentaba. Y bueno, el día de hoy es invitarlos a esta verdadera participación. En el camino que llevo del 2007 para acá, involucrada en sociedad civil, la verdad es que no ha sido fácil, hay veces que te desanimas. Personalmente, hay veces que se desanima tu equipo de trabajo, hay veces que se desanima la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver resultados rápidos. Más bien, queremos ver resultados rápidos. Y los cambios normalmente llevan tiempo, organización, trabajo. Y bueno, eso hay veces que pues no sale de la nada, ¿no? Hay que invertirle esfuerzo, al invertirle el tiempo, tal vez dejas de ganar ese recurso que ganarías si trabajaras, si estuvieras en el sistema metido de levántate, trabaja, regresa, duérmete y otra vez, ¿no? Entonces, la importancia de que si estamos solicitando que haya transparencia, también tiene que haber participación. Y la participación va a requerir un poquito de ese esfuerzo que todos debemos dar, porque todos habitamos la ciudad. Cuando hablamos nosotros de una ciudad, pues puede tener quien la habita, habitantes, pero queremos ciudadanos que estén enterados, que convivan, que participen y que, bueno, puedan estar en iniciativas como estas, que
esperamos por ahí, por aquí les dejo el contacto de Facebook que pueden acceder a Gobierno Abierto BC. Ahí pueden ver un poquito más de información de la consulta ciudadana que se va a realizar. Se pretende enriquecer estos compromisos que les comentamos de Gobierno Abierto. Y bueno, con esto termino mi participación. Agradezco el espacio y los invito a participar en cambiar con, ahora sí que un granito de arena, un granito de arroz, para mejorar nuestra ciudad.